Íbamos para Barranquilla. De hecho, estábamos, bueno, cerquita, más o menos a unos 50 kilómetros. Creo, por ahí. Y vimos un cartel del volcán del Tutumo. Entonces, la verdad que pues, nos pareció extraño. Bueno, no extraño, sino como que pensamos como pasar a ver qué, cómo era el volcán. Y bueno, nos desviamos un poquito y vinimos hacia el volcán. La verdad que muy lindo. Mi nombre es Edilfer Tobar, residente de aquí de Loma de Arena, Bolívar, donde tenemos el bello paisaje y lo más lindo que puedo decir que tiene nuestro planeta. Tenemos el volcán del Totumo. El volcán del Totumo es un fenómeno natural donde muchos turistas de todas las partes del mundo vienen a disfrutar de un hermoso día, un día agradable, tranquilo, a comer uno de los mejores platos típicos de la región y a pasarla bueno. Porque quiero mostrarles la belleza natural de nuestro pueblo y de nuestro país, Colombia. Tenemos la Ciénaga del Totumo, que es la empresa más grande que tiene este sitio. De ahí viven muchos y comemos muchos los habitantes de esta localidad. El volcán de Totumo es un fenómeno natural que nació desde hace muchos años atrás. Y hoy en día ese fue escogido como uno de los lugares más turísticos de la ciudad de Cartagena. Pues les repito, queda en la localidad de Loma de Arena, Bolívar, a 15 minutos de Cartagena y a media hora de Barranquilla. Los invito para que vengan y disfruten de este bello paisaje, un lugar tranquilo, lleno de emoción, lleno de coloridos naturales, para que puedan llevar un buen recuerdo a su país y a su casa. No somos más que almas conectadas viajando mientras vivimos. Estamos disponibles para viajar. Para uno meterse al volcán del Tutumo es muy bueno porque eso es para la salud, sirve para el barro, pinilla, mancha, dolencias de artritis, mala circulación, inflamaciones. El lodo tiene 51 minerales, tiene azufre, yodo, magnesio, hierro, carbón, silicio, gas, metano, etcétera y etcétera. Eso es muy bueno. Sale uno descansado, relajado del volcán del Tutumo. El volcán del Tutumo tiene 2.500 metros de profundidad. La densidad no lo deja hundir a usted, la densidad queda usted flotando, queda parado, sentado, acostado y no se hunde. ¿Qué les pareció este lugar? Y si ustedes llegaron hasta acá es porque les estaba gustando el video, ¿no? Así que por favor acuérdense de suscribirse, de activar la campanita de las notificaciones y ayudarnos a compartir para que estén al día en todos los videos que estamos subiendo. Como siempre, esto lo hacemos con mucho cariño y bueno, vamos a seguir viendo el video. Chao, un placer, se me cuidan mucho. Chao. Chao. Chao.
estos días conociendo la ciudad con él. Esta noche vamos a ir a un punto central donde el día de hoy se reúnen algunos clubes de acá de Barranquilla. Y bueno, como siempre, la idea de nosotros es ir, compartir nuestra historia, compartir nuestras anécdotas, que la gente sepa un poco más de nuestro viaje. Y bueno, mostrar cómo es la forma en la que viajamos mientras vivimos, ¿no? Así que ya vamos acá con Giovanni, con la esposa. Vamos un poquito lejos de la casa. Nos habían dicho que era cerquita, pero ya llevamos un buen tramo recorrido. Pero nada, estamos de paso conociendo un poco de Barranquilla de noche. Y vamos a ver qué pasa cuando lleguemos allá. Aquí tiene el propio Totomazo, trifásico, carne, pollo, cerdo. Una cosita de nada, eso pues, como para la merienda, algo así para calmar la hambre. No sé si de pronto él tenga mucha y quiera repetir otro. Si quiere, muéstrele. Muéstrele a ver qué tiene. Entonces, a los bichos vienen y le hacen estas dos formitas. Le sacan ahí varias cucharitas. Creo que son pequeñitas. Claro. Igual tiene un trabajo terrible también. Es, sí. O sea, se nota que está como fijado. A mis espaldas se encuentra el monumento a la ventana del mundo. Bueno, más o menos han dicho que este es un monumento, el cual su significado para la persona que lo inspiró era que cuando a él le cerraban las puertas, le quedaban las ventanas, ¿no? Motivador, realmente es una frase muy, muy, muy inspiradora. Es uno de los principales sitios turísticos o de los principales lugares que creo que se nombran acá en Barranquilla. Desde el primer día nos lo nombraron. Así que bueno, llegamos acá de noche, está iluminado, muy bonito. Aguanta, se ve muy bonito. Bueno, ya estamos saliendo de Barranquilla. Fueron unos días de inmensa calor, mucho calor. Pero fue muy lindo haber venido acá, porque no nos imaginábamos que algún momento el viaje nos trajera por estas latitudes. Y definitivamente el calor de la gente es excelente. La gente muy amable, muy calurosa, estuvieron pendientes de nosotros todo el tiempo, nos hicieron sentir que siempre estaban ahí, así que qué chévere, qué bacano. Encontrarse con personas así. Pero bueno, como siempre decimos, el viaje tiene que seguir y hoy sigue el viaje. Pues ya, aquí para allá también hay brisa fuerte, ¿no? Sí, acá no es nada, el kilómetro 19 tiene que estar muy pendiente. ¿Sí? Fuerte, fuerte. Creo que desde Argentina no sentíamos algo así, a tal punto que ya empezamos a sentir miedo. Pensamos que en cualquier momento el viento nos iba a sacar de la carretera